Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Mujeres Valientes, hoy con la historia de Policarpa Salavarrieta, la Pola, que nació en Cundinamarca en 1795. Es una de las pocas mujeres a la que se le reconoce haber participado activamente en un proceso de independencia en América Latina. Fue espía revolucionaria y murió como mártir en su batalla por la libertad. Policarpa, siendo adolescente, participó en el grito de independencia el 20 de julio de 1810 y además fue fundamental en el ejército patriota de los llanos, transmitiendo mensajes, comprando material de guerra y convocando a otros jóvenes a unirse a la causa. Lamentablemente, cuando capturaron a los hermanos Almeida, encontraron que ella había sido determinante en la lucha por la libertad. Encontraron documentos que la vinculaban a labores de espionaje y por eso, en un consejo de guerra, la condenaron a muerte junto a su novio y otros patriotas. A las 9 de la mañana, el 14 de noviembre de 1817, con solo 22 años, fue fusilada. Su muerte causó conmoción en la época, hizo que se alzara una fuerte resistencia al régimen del coronel Juan Sámano. La vida y muerte de la Pola ha sido inmortalizada por poetas, escritores, dramaturgos. El Congreso en 1967 declaró el 14 de noviembre como Día de la Mujer Colombiana en honor al aniversario de muerte de Policarpa, quien en el patíbulo, antes de morir, pronunció estas palabras: "Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad, pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo."